escucharon, Jocelyn, y voy a tener el gusto de ser su narradora el día de hoy. Antes de comenzar el recorrido les voy a dar algunas indicaciones. Como ya les había mencionado, pues el cubrebocas es estrictamente obligatorio. Hay que llevarlo siempre tapando nariz y boca y no hay que quitárnoslo para nada. Fotos y videos las que quieran tomar están completamente permitidas, con flash o sin flash, como ustedes gusten. Y les aviso que aquí no tenemos ningún tipo de resto humano real, así que si por ahí ven huesos o esqueletos, son puras representaciones. Pues no hay que separarnos del grupo y lo más importante de todo, hay que avanzar lo más que se pueda en silencio para que todos puedan escuchar, ya que yo voy a ir en todo momento pues narrando. Se extraían de las minas para analizarlos, procesarlos y después venderlos. Cuando su propietario Marqués de Varias muere, este lugar pasa a manos de la iglesia y comienzan a utilizarlo como una cárcel de inquisición. El lugar se abandona en el año de 1800 y estuvo abandonada hasta que en 1954 un hombre llamado Manuel Valenzuela adquirió esta propiedad y él fue el primero en descubrir este cementerio de la época de la Reforma. Vamos a conocerlo, por favor. Esta era una muerte bastante rápida a comparación de lo que era la tonsura de hierro. Si algunos no lo alcanzan a ver por este pilar que está aquí en medio, no se amontonen. Ahorita que avanza el grupo yo me voy a regresar para explicarles a ustedes. La doncella de hierro existe en un cuarto hueco de aquí. La persona se introducía con vida aquí dentro, se cerraban las puertas y debido a las púas la persona comenzaba a desangrarse. Sin embargo, las púas estaban diseñadas para no tocar ningún órgano vital, así que la persona se desangraba hasta morir aquí dentro, dos días después. Y como esta era una cárcel de la Inquisición clandestina, para evitar el olor a descomposición, los cuerpos se cortaban en pedazos con un hacha. Después, los pedazos se ponían en un caldero a hervir con aguas, sales, minerales y ácidos para que los tejidos se disolvieran. Y lo que quedaba al final, que eran los huesos, se ponían en este vale y eran llevados a la parte subterránea, que es un lugar que ahorita vamos a visitar. Vamos avanzando a la otra habitación. Habíamos todos. Ahí vimos una armadura. Esa armadura y esta de acá son parte de una colección que se trajo de España. Las armaduras eran para los hombres que enviaban a combate. Ellos tienen que ir a pelear cargando el peso de 45 kilos de metal. De este lado, vamos a ponernos un poco hacia atrás, por favor, para que todos puedan ver esta vitrina. Vamos a hacerlos para atrás, por favor, para que todos puedan ver. Bueno, aquí vamos a ver lo que era el estacado.
El estacado, como pueden observar, era un ataúd con estacas de hierro. La persona se introducía con vida aquí dentro, moría debido a las estacas y luego era sepultada dentro del mismo ataúd. Se hacía de esta manera porque, según la creencia, era para que el alma de la persona siguiera sufriendo después de la muerte. De este lado vamos a conocer la rueca de ahogamiento. Por aquí la persona era sujetada a esta rueda y la tina se llenaba con materia fecal. Entonces comenzaban a hacer un interrogatorio a la persona para que confesara los crímenes de los cuales se la acusaba. Pero si la persona no confesaba, se le daba vuelta hasta que la cabeza quedaba sumergida bajo la materia fecal. Después se le sacaba a ver si confesaba, pero si no lo hacía, el procedimiento se repetía todas las veces que fuera necesario. A veces este procedimiento era tan largo y tan tedioso que la persona llegaba a confesar crímenes que ni siquiera había cometido. Las pinzas de la pared eran utilizadas para extraer los ojos, la lengua y las uñas. Y este cinturón con púas se les colocaba a los prisioneros para limitar sus movimientos. Aquí vamos a ver el tornillo para esta cabeza. La cabeza se colocaba debajo de esa especie de casco. Se le empezaba a dar vuelta al tornillo y esto ejercía mucha presión sobre el cráneo, haciendo que se rompiera y la persona muriera de un derrame cerebral. Vamos a ver ahora un castigo que no provocaba la muerte, se llamaban las máscaras de la infamia. Ese día representó un burro, una serpiente y un buey. Estas máscaras se le imponían a personas que habían cometido delitos como robo menor o ponerse ebrios en la vía pública. Se les colocaban y luego se los llevaban a los lugares públicos para que se burlaran de ellos y hiciera toda su finalidad. Tenemos algunos para llevar por si gustan, ¿eh? Y con estas cuchillas se cortaban ciertas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza. Cuando la cabeza se cortaba, se exhibía públicamente en una jaula de escondite. Señorita, ¿no le pedimos su cubrebocas, por favor? Tapando nariz y boca. Gracias. Bueno, esas jaulas se colgaban en los lugares públicos para infundir el terror entre la población. Un caso muy conocido es el de los cuatro insurgentes, entre ellos Miguel Hidalgo. Cuando les cortan la cabeza, se exhiben en jaulas como esas en las cuatro esquinas de la Lóndiga de Granadillas. Y aquí arriba vamos a ver el orificio por donde hace rato les mencioné que se arrojaban los huesos. Por acá vamos a ver algunos objetos que no tienen mucha relevancia histórica. La balanza romana fue traída desde la mina de la Sirena, que también era propiedad del marqués de Rayas. Y por acá vamos a ver unas espadas, las cuales fueron encontradas aquí en la hacienda y deben tener unos 300 años de antigüedad más o menos. De este lado, chicos, vamos a conocer la guillotina. Este artefacto no fue encontrado aquí, fue traído desde fuera para su exhibición aquí en el museo. La guillotina, de hecho, ni siquiera se utilizó durante la Nueva España. La persona se colocaba de esta manera, se dejaba caer la cuchilla y la cabeza caía dentro de un cesto. El corte que hacía esa cuchilla era tan preciso que la sangre y el oxígeno aún seguían circulando por la cabeza y esta seguía teniendo reacciones involuntarias, como que seguía parpadeando, moviendo los ojos o moviendo la boca. Arriba de nosotros vamos a ver dos jaulas. Esa de ahí es para una persona y la que está de este lado era para de 3 a 4 personas. En estas jaulas se introducían a los prisioneros para que murieran de hambre y sed. Si alguien era sorprendido intentando darles de comer, era condenado a morir en la hoguera. Si las personas que estaban aquí dentro no morían rápido, las jaulas eran sumergidas bajo el agua o expuestas al fuego. En este caso, donde eran varias personas, les decían que probablemente a la última persona en quedar con vida le iban a dar la posibilidad de ser libre, lo que hacía que entre ellos mismos se pelearan, se mataran y se comieran entre ellos para poder sobrevivir más tiempo. De este lado, vamos a ver dos representaciones de dos personajes de los cuales ya les había platicado un poquito hace rato en la parte de arriba. Allí en la vitrina de la luz roja vamos a ver una representación del fraile inquisidor Fernando Antonio de Mena en posición de rezo. Como ya les había mencionado, pues él fue responsable de la cárcel de la Inquisición aquí en la hacienda. Y de este lado vamos a ver una representación del propietario original de la hacienda. Aquí los vemos a los dos utilizando el ropaje que correspondía a su posición. ¿Sí se acuerdan del nombre del propietario, verdad? Vaya. Bueno, porque la última persona que no lo quiso decir todavía sigue ahí arriba, ¿eh? Ustedes, bueno, pásate de este lado. Pues miren, chicos, entre los restos humanos que se encontraron aquí estaba una mujer embarazada.
Según los estudios, ella era la madre del marqués, y cuando muere y la iglesia se sienta aquí, y ellos descubren ese embarazo, la acusan falsamente de hechicería. La ejecutan y es ocultada de su forma. Le ponen un velo en la cabeza, luz blanca, falda roja, y según la creencia, para que no siguiera lanzando sus maleficios hasta la muerte, le cortan la lengua y sus manos fueron atadas con un rosario. También su cuerpo fue encontrado enterrado boca abajo, y esto se debe a que antes pensaban que las brujas podrían resucitar. Entonces, enterradas boca abajo, si ellas intentaban escarbar para salir, iban a llegar escarbando, pero hacia el infierno. Más significativas que se le hicieron fueron las escaleras por donde descendimos, es ese cubo que se ve ahí, y otra de las modificaciones importantes fue el arco por donde salimos. Por ahí fue por donde el señor Valenzuela perforó para ver qué es lo que había en la parte de adentro, y ahí se encontraron los herrajes que pertenecieron a los artefactos de tortura y los restos humanos de aproximadamente 100 personas. Acerca de los muros, estos tienen un grosor de 3 a 5 metros, lo que hace imposible que se escucharan los gritos y lamentos de la parte de adentro, y es por eso que nadie sospechaba nada de lo que estaba pasando aquí. De los artefactos, todo lo que vieron de metal aquí se encontró, nada más lo de madera sí se tuvo que hacer de nuevo, porque el original ya estaba muy dañado, y fueron reconstruidos con la ayuda de la antropóloga Virginia Blackery y en base a dibujos y a diagramas de la época.